Después de 18 años se hace justicia en el caso Utopía. Hemos tenido imágenes muy temprano del traslado de Edgar Paz Rabines a la sala Zavala, al edificio Zavala de Poder Judicial, y ya ha sido trasladado hacia un penal. Es parte de un largo proceso, Carla, que finalmente va llegando al final, pero vamos a tener entrevistas con algunas personas, con algunos familiares de las víctimas, Carla. Efectivamente, Tanu, sin duda este caso estremeció al Perú, ocurrió en el 2002 y recién todavía se vienen extraditando estas personas implicadas en la muerte de estos jóvenes. Incluso muchos de los familiares han fallecido buscando justicia. Se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica Pilar Villarán, su hija Verónica Delgado, lamentablemente falleció en esta discoteca Utopía. Muy buenos días, señora Villarán. Muy buenos días, gracias por la llamada. No, gracias a usted por atendernos. En principio, ¿qué le parece ustedes? Y este caso es bastante seguido, porque esperaban la captura de todos los implicados para cerrar este círculo de dolor. ¿Qué le parece la extradición de Paz Rabines? Bueno, por fin se da la extradición. Desgraciadamente, pues, Paz decidió estar en la clandestinidad, estuvo fugado, no dio la cara. Él se fue del país antes, cuando ya sabía que ya venía el proceso caminando, se fue del país, huyó y no estuvo acá para la lectura de sentencia. Ninguno de los dos estuvieron para la lectura de sentencia, que se pospuso varias veces esperando que llegaran, pero ya después se decidió que se leía la sentencia estando ellos en ausencia. Por eso es que le han leído la sentencia hoy día. Tengo entendido que debe haber sido en la sala Zavala, justamente, ¿no? En el edificio Zavala. Y me parece ya, por fin estamos logrando cerrar esta herida que permanecía abierta durante tanto tiempo, ¿no? Ya somos personas muy mayores que necesitamos ya descansar de esto. Estamos agotados con esta, porque no es que simplemente haya quedado ahí, nosotros hemos estado tras esto, junto con nuestros abogados, siguiendo los pasos a todos. Hemos estado yendo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía de Cooperación Internacional, que tenía que ver con extradiciones, y la verdad, por fin vemos que ya llegó Paz Rabines, y ya debe estar trasladándolo a algún penal. No sé qué penal será, no sabemos, pero por fin esto para nosotros es un logro. Claro, señora Villarán. Falta Villarán. Sí, justo le quería preguntar sobre las otras personas implicadas. Si bien es cierto, en este caso se cierra un círculo, por así decirlo, le quería consultar si es que espera que esto marque un precedente para la justicia peruana y si de parte de los familiares de las víctimas consideran que se ha cerrado por completo este caso o en tal caso, ¿qué es lo que esperan que suceda con la justicia en los próximos meses? No, yo creo que no se ha cerrado, no, definitivamente no se ha cerrado por completo. Se cerrará por completo cuando venga Sisolajov a rendirse a la justicia. Lo que pasa es que Sisolajov está en este momento en Sudáfrica y tienen que ubicarlo. No sé si ya estará ubicado, no creo que esté ubicado, pero tienen que ubicarlo y abrirle el proceso de extradición allá. Ya están todos los cuadernillos, ya está todo allá. Se hizo originalmente en Estados Unidos, pero él salió de Estados Unidos y se fue a Sudáfrica. Entonces se tiene que hacer todo el trámite nuevamente en Sudáfrica. Y esperemos que lo agarren pronto, ¿no? Porque ya, pues, ¿hasta cuándo va a ser esto? Claro. Señora Villarán, ¿y espera que esto marque un precedente en la justicia peruana? Es un caso emblemático, tenemos el dolor durante tanto tiempo de parte de los familiares. ¿Qué es lo que espera a través o a partir de este caso que se haga con otros casos también que han ocurrido similares en los últimos años? Fíjese, si hubiera sucedido esto ahora, por supuesto hubieran ido de frente a prisión mientras se indagaba todo, pero acá no, pues no, ellos se fueron. O sea, tienen que ser un poco más rígidos, ¿no? Ustedes ven, estos son dos casos que los dos se fugaron y nunca han dado la cara. Entonces hay que evitar poner inmediatamente orden de que impedimento de salida, no sé, o prisión preventiva,
pero no puede, claro, ahora se está abusando en muchos casos de la prisión preventiva, pero en un caso así donde hay 29 muertes, ¿y usted le parece lógico que por 29 fallecidos y un montón de gente que quedó físicamente mal, den 4 años? Pues sí, señor Villarango, ¿están de acuerdo con la pena 50, que será dado? ¿50 días por hijo? No es lógico, no es lógico, ¿no? Entonces, la vida humana pues no es una broma. 29 familias han quedado mutiladas, ¿no? Se han llevado a nuestros hijos por una desidia de estos directores que no pusieron lo que debían de poner en una discoteca, no tenían un solo extintor. Una discoteca de 800 metros tiene mínimo 40 extintores. Señora Villarán. Sí. Sin duda, lo que habíamos señalado en un principio, efectivamente, todavía falta que regrese el otro empresario, que sea extraditado para que responda a la justicia. Usted también señalaba de que efectivamente en esta búsqueda de justicia, pues varios padres han fallecido, entre ellos, por ejemplo, su esposo. En ese sentido, ¿cuántos son los padres que todavía quedan en pie, luchando, batallando para que se haga justicia? Bueno, mire, han fallecido 16. Este verano falleció una de las mamás. Y ya son 16 que ya no están con nosotros. Uh-huh. Y somos pues 29 familias, ¿no? O sea que somos un buen número de padres, pero ya estamos todos bastante mayores también. Después de 18 años, el tiempo pasa no en vano, ¿no? Así es. Y acerca de esta pena, pues. Señora Villarán, acerca de este delito, es delito por homicidio culposo que señala, según el Código Penal, 4 años de prisión. Ustedes, incluso en ese momento, César Nakazaki era el que seguía este caso, estuvieron en contra de esta sentencia. Así es, porque fíjese, por ejemplo, en el caso de Percy North, uh-huh, originalmente le pusieron también 4 años, y nosotros apelamos y apelamos y logramos que cambiaran de culposo a doloso. Doloso no es porque ellos quisieron agarrar una pistola y matarlos. No. Este caso es doloso por omisión. Omitieron poner las medidas de seguridad. A ellos, imbéciles, prohibió abrir el local en mayo. Y esto ha sido en julio. Ahora, ¿qué hizo la municipalidad? Nada. ¿Qué hizo Indeci? Nada. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Todos estaban muy bien aceitados. Y no había ninguna medida, no había, por favor, luces de emergencia. Si hubiera habido luces de emergencia, los chicos hubieran sabido cómo salir. Todo fue un boquerón negro. Entonces, fue una desidia tremenda de estos directores. Y no es porque sean accionistas, ojo, por favor, no digan la palabra accionistas. Los accionistas no tienen ninguna responsabilidad. Los directores sí tienen responsabilidad. Y los tres eran directores. Todas las cuentas bancarias, que eran como 5 o 6, las firmaban Percy North y Edgar Paz o Alan Acisolajosa. O sea que ellos estaban en conocimiento de todo. Sí, señora Villarán, ¿hay alguna medida legal que puedan tomar en estos momentos para que esta pena sea mayor de 4 años, ya que no están de acuerdo con esta pena? No. Ya la sentencia, ya se dio la sentencia y desgraciadamente no, imposible, no, porque apelamos y siguió en 4, y hasta que ya el 2016 ya salió la orden de extradición. No se puede, desgraciadamente no se puede. Y señora Villarán, los abogados, en este caso el abogado de Edgar Paz Rabines, ¿ha intentado acercarse a ustedes? No. Uh-huh. No han tenido contacto con la defensa. No, ni idea quién será el abogado de Paz Rabines. No, la verdad no sé. Ellos cambian constantemente, tanto él como Acisolajosa han cambiado en las diferentes diligencias de abogados. O sea, en realidad no sé quién será su abogado. Uh-huh. Tengo entendido que cuando ha llegado él no ha ido ni el abogado ni los familiares. Bueno, me imagino que por estrategia, ¿no? Uh-huh. Ya lo irán a ver al penal. ¿Cómo será? ¿Ustedes saben a qué penal lo han llevado? Será al penal Ancón. De Ancón, sí. Al Yancón. De Ancón, así es, señora Villarán. Ah, ya, qué bien. Ni idea, pues, porque están pasando poco las noticias de esto. Uh-huh.
Claro, bueno, llegó el fin de semana, como bien sabía usted, llegó procedente de México, ha estado en requisitoria esta mañana y hemos tenido las imágenes ya del traslado. Primero, como comentábamos anteriormente, llegó al edificio Zavala, posteriormente a esto, luego de la lectura de sentencia, sí, hoy ha llevado al penal de Ancón, señora Villarán. Ahora, ¿ustedes tienen idea cuánto rato ha tomado su lectura de sentencia? Bueno, esto ha sido muy temprano, no ha sido una lectura tan larga. Esto se ha dado en uno de los juzgados, en el 21 Juzgado Penal de Lima. Exacto, claro, sí, el 21 tiene que haber sido. Sí, ¿Sabe por qué le pregunto? Porque fíjese, cuando fue la lectura de sentencia, que estuvimos ahí todos los padres, no sabe lo que fue el horrible cómo leyeron absolutamente las 29 protocolos de necropsia. Nosotros teníamos el protocolo de necropsia, yo lo tenía bien cerrado en un file, no se me había ocurrido leer el protocolo de necropsia, ni mi esposo tampoco, y ningún papá había leído el protocolo de necropsia. Sabíamos que los chicos habían muerto, asfixiados, pero en el protocolo de necropsia se pasean por todos los órganos, el cerebro tenía tal cosa, el corazón, el riñón, el todo, horrible, horrible. Ojalá le hayan leído a paz todo esto, porque fue una cosa que nosotros llorábamos así, en silencio se nos caían los lagrimones, porque fue durísimo, y me daría mucha pena que no haya pasado ese espanto, esa angustia que pasamos nosotros, y claro, que solamente le hayan leído homicidio culposo por omisión, y reparación civil de tanto, solidaria con él, que diga con Sola Costa. Señor Villarán, por ello importante lo que consultaba usted sobre el tiempo de la lectura de sentencia. Claro, más o menos largo, para ir terminando, señora Villarán, el mensaje que le daría usted a los demás familiares de las víctimas tras la llegada, y ya, bueno, ya está en prisión el señor Paz Rabines, ¿qué mensaje les daría a ellos, sobre todo en este momento difícil, porque si bien es cierto ha pasado muchos años, el dolor permanece aún en los familiares de las víctimas? ¿Qué le diría a ellos? Sí, que tengamos paciencia y que tengamos fe, y que ojalá que esto pueda también llegar en algún momento a Sisolajov, ¿no? Para poder cerrar el círculo. Ya falta muy poco, y mantengamos el espíritu tenemos que tener esperanza que esto suceda. Hemos esperado tanto, 18 años, que unos meses más no nos van a hacer mella. Muchas Yo les gracias. Mando mucha esperanza para todos ellos. Muchas gracias, señora Villarán. También nosotros nos sumamos a este pedido de esperanza. Tanús, una máxima romana, dice que justicia que tarda no es justicia, pero como bien señala la señora Villarán, hay que mantener la esperanza para que estas personas respondan por la muerte de estos jóvenes, como debe ser.